Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos hermanos de las culturas. Hoy os querría hablar del salinum, el salero, un objeto que no podía faltar en el, en el araria, en el ararium de, de cualquier familia romana. La sal para los romanos eh, evitaba o repelía a los eh, espíritus negativos. Ellos eh, eran conscientes de que cuando echaban sal, por ejemplo, a la carne, ésta tardaba muchísimo más en, en corromperse, con lo cual la sal era un, un objeto que purificaba eh, todo aquello que tocaba. La sal, como he dicho, se utilizaba para purificar. La utilizaban, por ejemplo, para la, la, la mola salsa, las vestales, cuando ofrecían a, a Roma, la mola bueno, vendría a ser algo así como un pastel eh, salado, un pastelito hecho de harina molida, mola eh, y salada. También, por ejemplo, la diosa, la diosa Salus, eh, al parecer su nombre deriva de, de sal, tenía su templo en el Quirinal, muy cerca de la puerta que precisamente tenía su nombre, Saludalis, en las murallas eh, serbianas. Como he dicho, este, este Salidum eh, era un objeto que estaba en el ararium. Tenía que estar tapado para evitar que esta sal eh, se humedeciera se y perdiera su valor purificador, ¿no? Y, por ejemplo, era un objeto muy muy valioso que eh, era un orgullo que tu padre te diera en herencia. Se heredaba de padres a hijos. Esta era la importancia del de, de salino y... Ocupaba un, ocupaba un lugar preferente en el Ararium, como he dicho. Horacio nos dice una frase para, para dar la importancia de este hecho, que es la siguiente. Con poco vive feliz el que en su mesa ve resplandecer el salero que heredó de su padre. Bueno, espero que os haya picado un poquitín la curiosidad sobre el tema este del salidum y que sigáis buscando vosotros información. Hasta otro vídeo, amigos del Mediterráneo.